súbalo arriba. Sí, súbalo ahí, toma la foto. Súbete, mijo, ahí, para que tome la foto. No. Aquí tenemos al maestro, mira. Tenemos al maestro aquí con mamá Lupita, la que nos ha, la que los ha guiado, los ha llevado a donde están y los que los va a seguir llevando a donde tienen que llegar, mamá Lupita. Tómale la foto al maestro. Aquí el maestro se va a tomar la foto. Pero aquí estamos haciendo el video para la captura. Aquí estamos en Los Ángeles, California. Tal vez muchos ya conocen el lugar, pero yo no, nosotros no. Y... es mamá Lupita, la que nos protege, la que nos guía, la que nos pone gente buena en el camino, la que nos limpia el camino de todo mal, la que quita cualquier piedra que nos estorba en el camino. Es ella, es ella, es ella. Aquí estamos haciendo el video en vivo para la captura de la foto. Ya bajen al maestro. Ahí, espérate. Oh, se va a tomar la foto. ¿Va a tomar la foto? No, pase. ¿No? ¿Se va a tomar la foto con ellos? Sí, sí. Tómese la foto, si va a tomar la foto. Ya, mijo, ya. Gracias a Dios, gracias a la bendita de Guadalupe. Todos los creyentes, los que creemos en ellos, creemos en Dios, creemos en lo que somos. Y aquí estamos. Hoy no pudimos venir todos los creyentes porque el carro donde caminamos está en el taller, lo metimos al taller por problemas del aire acondicionado. Pero aquí unos señores, hablamos con ellos y nos dieron un raite con un carrito, pues. No, nomás es un carrito pequeño que son para 5 personas y aquí venimos a ver mamá Lupita. Gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo, gracias por todo, gracias por el cariño que le tienen a mis greñudos. Nosotros somos muy creyentes en la Virgencita de Guadalupe, en Dios, en todos los santos. Por eso los creyentes son creyentes, porque todos creemos en ella, porque ella es la que nos cubre con su manto, nos protege el camino. Y siempre hemos dicho, ella es la que nos ha llevado donde estamos. Y lo que siempre hemos dicho nosotros, que en los creyentes, nosotros el grupo los creyentes, nadie es dueño, todos somos iguales, desde el más pequeño hasta el más grande, de aquí con los creyentes, la única dueña es ella. Ella es la dueña de los creyentes, ella. Ella y papá Dios. Papá Dios, él. Ellos son los dueños. Ellos son los dueños. Siempre hemos dicho eso, que ellos son los dueños. Aquí con los creyentes, nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales, todos somos iguales. Porque creemos en Dios, creemos en ella, que
que ellos son los dueños, ella es la dueña, mamá Lupita. Mire, estamos aquí en un lugar de Los Ángeles, la verdad no, pero ahí está. Reina de México y emperatriz de América. Oye, no había leído eso. No estoy aquí, dice. Y que soy tu madre, dice. Uy, qué bonita letra, no lo había visto. No lo había visto esa letra. No lo había visto esa letra, dice, bonito. Bonito. Bueno, mamá Lupita, me despido, me voy. Pero lo importante es que quise grabar a ella, porque ella es la más importante de todo. Ahorita voy a grabar el lugar donde vamos a ir a ver cómo está aquí. Estamos en Los Ángeles. Aún caminando. ¿Dónde vamos a ir? Quiero ir grabando por aquí. Me gusta la ciudad. Aquí andamos. Sí, vamos, no hemos comido. Desde anoche no comimos, desde ayer. Vamos a buscar comida ahorita para comer. Vamos a buscar comida para comer. Porque ya ayunamos desde ayer, no hemos comido hasta ahorita. Ahorita vamos a buscar algo para comer. Vamos a ver un lugar allá, me gusta allá. Aquí va el maestro, mire. El maestro con un amigo. El amigo. Aquí está la Campo Tauro con su amiga, mira. Con su amiga Patti Centeno. Con su amiga Patti Centeno. No tenían planes, pero. Ya. Vamos a ver qué hallamos por acá. Me gusta el lugar aquí donde andamos. Saludos, amigo. Se puso oscuro mi pantalla, no puedo ver. No sé si ustedes ven claro la transmisión, pero yo no lo puedo ver. Oscuro, si eso no sea por el sol, tal vez, no sé. Chequeé el brillo, pero tiene todo el brillo, no sé por qué se puso así. Allá donde dice ella es una ciudad que vende como comida mexicana, pues. Memelas, aguaraches, ¿qué le llaman ustedes? Mira. ¿A dónde? Yo quiero dar una vuelta ahí. Ahorita que estoy grabando. Sí. Ahorita que estoy grabando en vivo, quiero que quede un recuerdo aquí en mi transmisión aquí en Los Ángeles. ¿Es Los Ángeles aquí, va? En Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California. Sorry, dice el gringo, tengo una llamada, pero no puedo contestarle ahorita. Luego le regreso la llamada. Me entró una llamada, pero no puedo ahorita. Ahorita regreso la llamada a ver quién es. No sé si se vea bien mi cámara, ¿verdad? Le doy una ligadita a ver cómo está. Ok. Aquí están los puestecitos y les parece que ando allá en Putla, Santa María, Zacatepec, Mesones, Hidalgo, El Rosarito, Zacatepec. Y los pueblos. Aquí está el burro. Ana. Okay. Campo Tauro, montate en el burro. Aquí está el burro. Nadie quiere montar el burro, vámonos pues. Nadie se animó. Vámonos, nadie se quiso animar. Aquí se quedaron un fan aquí. Ahí está el maestro.
Aquí está, llegó un fan, maestro. Hola. Saludos, amigo. Ay, ay. ¿Los han mirado ahí? Que se encontraron un fan los muchachos. Aquí estamos, pues. Dale, mano, dale. Gracias. Aquí está un árbol, a veces conocen este árbol. Un árbol chulada. Mira. Ahí dejen su comentario, yo les contesto al rato. Este árbol otro lo llama, bueno, en el rancho le llamamos árbol la mate, creo. Amate por sus raíces, mira cómo están. Era bonito. Yo me acuerdo que mi papá este árbol las sacaba las raíces así como están en línea. Hacía como tipo bateas para amasar masa que hacían pan. Así como están sus raíces. Aquí estamos bailando, mira. Árbol, otro árbol. Muy bonito. Árbol de la mate. Ahorita le vamos a poner aquí una moneda ahí. Vamos a poner un billetito ahí para cooperar con estos paisanos aquí que están haciendo su buen show. No, bueno. Luego a las $5 de espera, me deja sacarlo. Ay, 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 ay. Dígame, ¿está viendo? Ah, está bien. Ok, está bien, está bien. Déjale, voy a dar $5 acá. Vamos a cooperar. Ya están juntando ahí, ahí van. Ya les cooperé con $5 para que vean. Déjenle, les grabo. Estamos en Los Ángeles, California. La tradición. Tienen su cobetita donde le pueden dejar su propina o qué sé yo, su donación, quieren donar con algo aquí lo pueden dejar. Muy bonito el lugar.
acá estamos, nos estamos divirtiendo. Ahí los dejo, pues ahí los dejo, ya voy a cortar la